Ah, estás aquí, cura. En nombre de Dios, diablo. Yo te imploro. Perdona a estos inocentes. No quiero que me revientes con tus sermones. Cumple con tu deber y lárgate. Todavía estás a tiempo. Tus manos ya están bastante manchadas de sangre. Quiero que te quedes un minuto. Que vuelvas a Santana y digas que el diablo mantiene sus promesas. La próxima vez tendrás más clientes. Si no pagáis el impuesto, tendréis a otros cuatro en los palos. ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido! Se han debido de perder. Nadie en su sano juicio vendría a este pueblo. No les envidio. Perdonen, estamos buscando un médico. Llevamos un enfermo. ¿Dónde podemos encontrarlo? Eso quisiéramos saber. El último médico que hubo prefirió cambiar de aires. Pero no saben dónde podría encontrar uno. A 20 kilómetros más allá de la frontera. Si es que llegan con vida. ¿Dónde ha ido a caer esta pobre gente? Lola, me han dicho que el médico más cercano está a más de 20 kilómetros. No creo que Virginia lo aguante. Tenemos que quedarnos aquí. Está bien. Señorita. ¿Sabe dónde podemos alojarnos? Pueden venir a mi fonda. No, lo siento, ya no queda sitio. Está todo lleno.
Vámonos, Joe. Benny. Aquí no necesitamos a gente como vosotros. Ya tenemos bastantes problemas en el pueblo. Pero llevamos a una enferma. Enferma, pero del alma, como usted, como todas las que llevan una vida como la suya. Oiga, no le permito ese tono. Pues quédense, pero le aseguro que nos veremos. Vamos. Nos vergonzamos. Yo les daré habitación. Me llamo Hunter. Este es mi local. Hace tiempo era conocido en toda la región, pero los negocios ya no marchan como antes. Los artistas ya no vienen a Santana. ¿Cuánto quiere por la habitación? No, nada de dinero. A cambio del alojamiento, actuarán gratis en mi local. Trato hecho, pero necesitamos un médico. ¿Podría enviar a alguien a buscarlo? Mire, señorita. Nadie se atreve a asomar las narices fuera de Santana de unos años a esta parte. Pero yo sé que aquí en el pueblo hay alguien que entiende de medicina. ¿Lo dices en serio? Sí, es Rob Strader, que estudia para ser un médico. ¿Y podrías avisarle ahora? Sí, ya voy. Entonces, ¿qué hacemos, Lola? ¿Quedarnos aquí? Bien. Venga por aquí, sí. Ya verá, es una habitación grande, está encima del salón. Bajaos, nos quedamos aquí. Vamos, Virginia, ánimo. Ten cuidado al bajar, nosotras te ayudamos. Traigan agua, por favor. Luis. Así está bien. No le den más de beber, solo mójenle los labios. Bien. Dígame, ¿qué es lo que tiene? El diagnóstico está claro, malaria. Tiene para una temporada. Una enfermedad bastante grave. Volveré más tarde. Gracias, doctor. Eso, Rob, no te habrás cargado a la rubia, ¿eh? Bueno, a pesar de mis cuidados, saldrá de esta. Anda, ahora márchate a casa. Hola. Rose, ¿qué haces en el pueblo a estas horas? Me resistí a creerlo. Y veo que es verdad. ¿Qué es verdad qué? Me han dicho que ha salido corriendo para hacerle una visita a una cupletista. A una de esas, vamos. Para un médico, los pacientes son lo primero. No importa el trabajo que tengan o que sean mujeres. ¿Por qué te has metido en esto? Tú aún no eres médico. No eres muy amable al venir a recordármelo. Tú sabes por qué aún no lo... Porque no quisiste aceptar la ayuda que mi padre te ofreció. ¿Además me regañas por eso? Por eso. Y porque todavía no me has dado un peso. Viene Rob contigo. ¿Cuántas veces debo decirte, hija, que no quiero que vayas a Santana sin escolta? ¿Crees que la escolta mantendría alejado al diablo? Puede que no, pero es estúpido dejarse capturar por una imprudencia. ¿No te parece, Rob? Tu padre tiene razón, Rose. ¿Sí? ¿Quieres saber para qué he ido a Santana? Para buscar a este enfermo. ¿Sabes lo que estaba haciendo? No, no, ahora vamos a comer. Me lo cuentas todo con calma. Te quedas con nosotros. Gracias. Rob ha hecho bien. Un médico tiene el deber de atender a cualquiera, naturalmente, bajo el punto de vista clínico. Estáis decididos los dos a hacer que me enfade, ¿eh? Esto es un complot y yo no pienso entrar en ese juego. Vaya geniecito, ¿eh? Igual que su madre. Hijo mío, francamente, si yo fuera tú, me lo pensaría dos veces antes de casarme. Me parece que seguiré su consejo, señor Rodríguez. ¿Cuánto dinero le habéis entregado al diablo este mes? 50.000, pero el diablo aún quería más. Al final conseguimos convencerle de que se conformara con una parte. Pero sus víctimas aumentan. Si no se le paga, acabará con Santana. Y ahora tengo el honor de presentarles un número genial realizado por un artista genial. Con ustedes, Lola Gale. Lasciami colore dei tuoi occhi, lasciami la luce.
Que no hacía falta que viniéramos a comprobar que son unas pecadoras. Satanás vive de ellas, en sus almas. Y en el cuerpo de esa desvergonzada. Me parece que Satanás no es tonto. Es una vergüenza. Tenemos que hacer algo para echarlas de aquí. Vamos, dejadnos disfrutar un poco más de este regalito de Dios. Este no es lugar para nosotras, vamos. Tú, a casa. Bien hecho, Paco. ¿Vosotros habéis escuchado? El diablo está ahí afuera. ¡Vamos! Sí. ¿Eres tú la estrella del espectáculo? ¿Por qué te has parado? Vamos, canta. Yo no acepto órdenes. Si quieres que cante, pídelo, por favor. Quieto ahí. Se lo ruego, señorita. ¿Está bien así? Señorita. Señorita, mi agradecimiento. Nadie reacciona. Nadie intenta hacerle frente. ¿Qué les ocurre a los hombres de Santana? Tiene que haber un motivo. Rob nos lo dio a entender. A Rob tampoco le entiendo. Y ese niño Pablito, él sí que tiene valor. Le ha dado una lección a todo el pueblo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sigue Virginia? No parece mejorar.
El pulso es más normal. Va mejor, pero necesita tiempo. Ha pedido agua varias veces. ¿Qué debo hacer? Solo cuando le dé la quinina. Únicamente un sorbo. Está bien. Vaya nochecita. También para usted. Sí. No consigo comprender por qué tienen miedo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, está ese bandido, de acuerdo, con su banda. Pero si vosotros os unierais... Nosotros, Lola, estamos unidos precisamente en el terror. Desde hace años. Es una historia larga y dolorosa. ¿Usted cree que el diablo es un hombre como todos? No. Es un loco sanguinario. Nos tiene en sus manos porque arriba, en su guarida, retiene a unos rehenes. Si alguien se atreviese a dar un solo paso, acabaría con todos. ¿Me entiende ahora? ¿Tiene su familia? No. Pero se ha arruinado para pagar los rescates que él impone. Por eso no he podido continuar con mis estudios. Tiene a ancianos, a niños y a mujeres. ¿Y por qué no intentáis rescatar a los prisioneros, alejando al diablo de su escondite? Cuando sale algo, deja allí gente de guardia. Los rehenes no conseguirían huir. Distraer al diablo. Atacar el rancho. Aniquilar a la banda. No. Es muy fácil de decir, Lola, pero no se puede. Él continuará siendo el más fuerte. Debemos esperar. Hace algunos años intentamos rebelarnos. El fracaso fue total. Y entonces fue cuando el diablo decidió llevarse a todos esos rehenes. Buenas noches, Lola. Quiere verte. Estás invitada a su rancho. ¿Y qué ocurre si no quiero hacer esa visita? Vendrán ellos a repetirte la invitación. Lola, tranquila, enseguida vuelvo. ¿Ha venido el médico? Todavía no. Lola, voy contigo. No, tú no estás invitada. Gracias.
tal, Rose? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Aún estás enfadada? No me tomes por una veleta. Solo he venido para informarte de que el diablo tiene invitados en su guarida. Una mujer. Una cabaretera. Se llama Lola, me parece. ¿Por la fuerza? No, querido. La señorita Lola ha ido con ellos voluntariamente en su caballo. Hay gente que puede jurarlo en Santana. Y has venido para contarme eso. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme? Yo estoy cuidando a Virginia Jenkins, no el alma de Lola Gale. Podías haberte ahorrado este paseíto. Rob. Rob, yo... ¡Ya! 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 Lola Gale, gracias por haber aceptado mi invitación. Le doy la bienvenida a la cima en nombre de Larry Steen. ¿Larry Steen, ha dicho? Exacto, Larry Steen, aunque en Santana me llaman todos el diablo. Pero dígame, Lola, ¿de verdad tengo el aspecto de un diablo? Si es así, debo admitir que es usted un diablo irreprochable. Créame, no es cierto en absoluto lo que se dice de mí. ¿Ha visto a cuánta gente mantengo aquí arriba? ¿Se está refiriendo usted a los rehenes de Santana? Rehenes son palabras mayores. Quiere decir que esa gente, cuando quiera, puede marcharse. Cuando quiera yo, claro. Por... Tome asiento. Supongo que se habrá preguntado qué es lo que me ha hecho merecer el apelativo del diablo. Un tiempo tuve grandes proyectos para Santana. ¿Qué proyectos? El ferrocarril, por ejemplo. Que llegase hasta la frontera. Pero nadie quiso cederme sus tierras y no tuve otra opción que confiscarlas. Pero si quería sus tierras, algo les daría a cambio. El ferrocarril, se lo he dicho. Del que usted sería el amo, ¿no es así? No me parece buen negocio para la gente de Santana. Es muy astuta, Lola. Pero, bromas aparte, quisiera proponerle algo. Si es tan conveniente como lo del ferrocarril, no me interesa. ¿Por qué no se queda en el rancho como invitada mía unos cuantos días más? No podría, aunque quisiera. No puedo abandonar la compañía. Yo tengo mi trabajo. Siempre que quiero alguna cosa, la tomo. No es el mejor sistema de conquistar algo. Hace años que nadie se me resiste. Quédate conmigo y serás rica, Lola. Te convertirás en la señora. No me gustas. ¿Sabes que con un gesto mío podría destruirte? Tú eres el fuerte. Puedes retenerme como esos desdichados rehenes. Pero con buenos modos conseguirás más. Te deseo a mi manera o a la tuya. Con tal de tenerte. Démosle tiempo al tiempo. ¿Por qué no vienes al salón a verme? Actuaría en tu honor. ¿Y quién me asegura que me esperarás? Tú, manda. Estoy segura de que conseguirías encontrarme. Quiero creer. Thank you.
Buenos días. Tengo que hablarle. ¿De su compañera? La fiebre ha empezado a bajar. Siento que no me haya encontrado en casa, pero no estoy aquí para hablar de Virginia. Bueno, no veo qué más podemos decirnos. ¿Por qué utiliza ese tono? ¿Qué es lo que le he hecho? A mí nada. A usted misma, más bien. Alguien le ha contado que vengo de hablar con el diablo. Lo único que sé es que ha ido por su voluntad. Eso es todo. Pero no fui sola. Me llevó obligada, Paco. ¿A eso es a lo que usted llama por mi voluntad? El diablo no es tipo que se deje engañar para salir de su guarida. Y usted está aquí. ¿Y es suficiente para juzgar? Pues no es la primera vez que trato con un diablo. Hay en todas partes. Y también lo sabía en mi pueblo. Yo tenía solo 8 años. Nunca podré olvidarlo. ¡Anda, venga, átala! ¡Tira fuerte! ¡Tira, tira! Ahora viene lo bueno. Vamos, chicos. ¡Dale vuelta! ¡Anda! ¡Y el de Diana se lleva a casa un regalito, eh! ¡Tira, tira! ¡Venga, tira otro! ¡A ver! Era un tipo tan cruel como el diablo. Acabó con mi familia. Y me quedé sola. Desde entonces aprendí a defenderme de esa gente. Por eso estuve con él. No puedo entenderlo. Ahora ya sé dónde está su guarida. Y cómo pone a los vigilantes. También sé dónde están los rehenes. Pero hice más aún. ¿Qué es? He emplazado al diablo a venir acompañado de sus hombres. Yo les mantendré ocupados en el salón. Y mientras podríais... ¿Quiere que liquide a los rehenes? No, déjeme acabar, se lo ruego. Podrían acorralarle, hacerle prisionero. Soltarle solo a cambio de los rehenes. Y entonces el diablo volvería a abalanzarse sobre Santana como una hiena sedienta de sangre. No, es un plan disparatado. Nadie podrá llevarlo a cabo. Es absurdo. ¿Pero qué clase de hombres nacen en Santana? Venga conmigo. Lo verá con sus propios ojos. Estos son los hombres que nacen en Santana. Todos murieron antes de tiempo. Aquí también está enterrado mi hermano Chris. Puede que usted tenga razón. ¿Qué clase de vida es esta? Andy a morir. Yo no resisto. Ya he expuesto la situación. Quizás sea el momento oportuno para intentarlo. El señor Rodríguez podría intervenir con sus labradores y echarnos una mano. Un momento, Rob. Para mí ese plan hace aguas y hasta ahora el diablo me ha dejado en paz. Yo le pago sus cuotas, pero eso al fin y al cabo es lo de menos. Es que es una empresa absurda. Rodríguez lleva toda la razón. El diablo se entera de todo aquí en Santana. Tomará sus precauciones antes de entrar en mi establecimiento. Atacarle significa condenar a los que tienen atrapados como rehenes. No me parece bien. Entonces no tengo más que decir. Os pido disculpas por el tiempo que os he hecho perder. Hasta la vista. ¿Pero qué le pasa? Es que no se da cuenta del peligro. Nosotros solos no conseguiremos nunca derrotarle. El diablo es mucho más fuerte. Vamos, eso sería una locura. Puede que tenga razón, Rose. ¿Cómo? No, nada.
Estaba pensando. ¡Hey! ¡Rob! Te has ido demasiado rápido, hijo mío. Quiero hablarte. No sé qué es lo que pasa en tu cabeza, pero parecías muy convencido del plan. No me fío de toda esa gente, pero ahora estamos solos tú y yo. Y te digo que acudiré con mis hombres al salón esta noche. Será una tremenda sorpresa para el diablo. Después, que pase lo que tenga que pasar. Le había juzgado mal. Pido disculpas. Hasta esta noche. De acuerdo. Estás maravillosa. Estoy feliz esta noche. Rob vino un rato y me ha dado una gran noticia. ¿Qué te ha dicho? Es un secreto. Me hizo jurar que no le hablaría de ello a nadie. ¿Tampoco a nosotras? ¡Virginia! ¡Ay, cuánto me alegra oír tu voz! Me encuentro mucho mejor ahora. Y yo estoy fenomenal. Cantaré y bailaré como nunca lo he hecho. Esta noche tengo que estar irresistible. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo que no va bien? Yo no estoy acostumbrada a cantar y a bailar para tan pocos hombres. Esperaré a que lleguen todos los demás. No tendrás público, Lola, lo siento. Mis hombres tienen que tener los ojos bien abiertos esta noche. He ordenado que no se movieran. Yo pensaba... ¿Que el diablo es tonto? Me has subestimado. ¿Quién te ha dado permiso para entrar? Si no fueras armado, no fanfarronearías tanto. ¿Satisfecho? ¿Y tus ángeles de la guarda? Se quedarán tan quietos como estatuas. Debería ser una fiesta. De acuerdo. Por ahora la fiesta se ha acabado. Pero solo por esta noche. Ya tendremos ocasión de volvernos a ver nosotros dos. Cuando tú quieras. ¿Qué haces aquí a estas horas, Pablito? Señor Rodríguez,
Rodríguez. Venía a buscarle. ¿A buscarme? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Rob me ha dicho que le diga que vuelva atrás. Que no venga ya a Santana, porque es peligroso. Está bien, ahora vuelve a casa. Anda. ¡Contraórdenes! ¡Volvemos al rancho, chicos! Bien. Si continúa así, muy pronto me quedaré sin trabajo. Podría fingir entonces, ¿no le parece? No conmigo. Ya lo ha hecho con Lola y Ellen. Y dígame, ¿desde cuándo hace que venía arrastrando esa fiebre? Desde hace 15 días. Pero no quería arriesgar el espectáculo. Qué boba eres. Lo único que queremos es que te cuides. Hasta mañana. Hasta la vista, ¿no? Por fin se marchan. Esos canallas. No se enfade demasiado, Ellen. Pronto podrán marcharse ustedes. Ya lo verá. Yo creí que saldría bien. Pero luego... Sí, lo sé, Ellen. Pero las cosas no salen siempre según nuestros deseos. Tenías razón, de acuerdo, pero no es un consuelo. La verdad es que nos dejamos sugestionar por esa chica y hemos subestimado al adversario. Ese bandido hace honor al nombre que lleva, el diablo. Hazme caso, hijo mío. La única esperanza que nos queda es el gobierno. He recibido un mensaje esta mañana. Dicen que en cuanto puedan nos mandarán un destacamento de apoyo. ¿Soldados? Si el diablo se entera de que vienen, destruirá Santana. Y cuando lleguen solo habrá cenizas. No tenemos otra elección. Ahora te dejo. Ahí llega un diablo con faldas. Rose, te lo ruego, no dejes muy destrozado a mi futuro yerno. Hola, Rose. Acompáñame, Rob. Quiero hablarte. Todo Santana se ríe a mi costa. Pelearse por una bailarina de 3¼. No es como tú crees. Además, yo peleé solo por mí mismo. Pero ese valor para llegar a enfrentarte al diablo, te lo ha dado ella. ¿Por qué no lo admites? Y, aunque así fuese, más vale una mujer que me da valor que otra que no me estima. Entonces quiero una contestación. ¿Qué es lo que vas a hacer con nuestra voz? Aún no lo sé. Eso es todo. Entonces es que ya no me amas. No. Lo que ocurre es que no quiero precipitar las cosas. ¿Precipitar? Para mí eres como un libro abierto. Te leo de arriba abajo. Te acompaño. No, no quiero. Rob, no tires demasiado de la cuerda. Podría romperse. Y no está claro que sea yo quien lo haga. Thank you.
¡Venga, inténtalo! Dale agua. Rose oyó los disparos. Tiene suerte, hijo mío. ¿Ha sido el diablo? Paco y otros dos los he matado. Están allí abajo, en el paso de la muerte. Hay que enterrarlos enseguida para impedir que el diablo llegue a saberlo. Vosotros tres, daos prisa. Ir a enterrarlos, pero ya sabéis, no dejéis ningún rastro de lo que ha pasado. Rose, perdóname, quisiera decir... Ahora no es el momento, estamos al descubierto. Vamos. Aquí solo hay dos. Vamos a buscar al tercero. Rob Strader, el medicucho. Maldito. Ten cuidado con él. Es rápido. José, reúne a los hombres en el almacén. En Santana alguien ha decidido levantar la cabeza. Pues bien, juro que esa cabeza va a rodar. Vamos. ¡Todos a Santana! Rob, acepta la invitación de mi padre. Quédate algunos días aquí. No, solo serviría para traerle. El diablo seguro que vendrá aquí a buscarme. Paco, era su brazo derecho. ¿Comprendes?
Mis hombres aún no han regresado. Tiene que haberles pasado algo. He mandado a Peter a buscarles. ¿Pero qué puede haberle sucedido? Tengo que irme de aquí. Veo que se estoy poniendo en peligro. No, no. Los había visto tan descompuestos. Maldito pueblo. ¿Para qué pondríamos el pie aquí? No lo resisto. Voy a hablar con él. No te arriesgues, Lola. Ese no es un hombre, es una alimaña. ¿Pero qué es lo que quiere de Santana? ¿Dónde está su hijo, Rob? No lo sabemos, se lo juro. No se hagan listo. ¡Vamos, hable! ¡No! No lo sé, lo juro, no lo sé. Está bien, si no habla, yo haré que le refresquen la memoria. ¿De acuerdo? ¡No! ¡No, dejadlo! ¡No! Y bien, ¿dónde se esconde esa carroña que lleva tu nombre? Adelante. Eran hombres de Rodríguez. Jessica los ha reconocido. ¿Rodríguez se atreve a cruzarse en mi camino? Pues bien, iremos a hacerle una visita. No os hagáis ilusiones. Volveremos a vernos pronto. No he saldado mi cuenta con vosotros. ¡Vamos! Es que estáis decididos a dejar que acaben con todos vosotros.
Debéis defender vuestras vidas y las de vuestras familias. Ese niño ha demostrado tener más valor que todos vosotros. Os ha dado una lección de coraje. Os ha demostrado que no merecéis ser llamados hombres. Sois solo un atajo de cobardes. Pues bien, ha llegado el momento de que seáis hombres, de levantaros todos para que vuestros hijos no piensen que sois unos cobardes. El diablo volverá pronto, pero yo conozco su refugio. Ataquémosle por sorpresa. ¿No piensas en los rehenes? Precisamente pienso en ellos. Puede que se estén esperando y se pregunten por qué la gente de Santana les ha abandonado y no les rescata. Tiene razón. Ya es hora de acabar con esto. Todos vamos contigo, Lola. Cojamos las armas y liberemos a los rehenes. Sí, vamos allá. Ya hemos esperado bastante. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Jefe, rápido. Rodríguez, el diablo se dirige hacia aquí. ¿Qué ocurre? Quiere cogerte, Rob. Ha habido una masacre. Está como loco. Viene en esta dirección. Lola ha convencido al resto del pueblo para liberar a los rehenes. Iré a ayudarles. Tú retén al diablo el mayor tiempo posible. De acuerdo, ve tranquilo. Nos detendremos aquí. Buena suerte. Sí.
Vamos, muchachos. ¿Todo listo? No, aún no. Dame. Pásame ese cajón. Eso es, eso es. ¡Muy bien! Disparadle solo a lo que se mueva. Coloca su mejor. Bien, padre, coja una escopeta. Pero si no, si el resultado es el mismo. ¡Cuidado, viene alguien! ¿Estáis listos? ¡Quieto! ¡Es Lola! ¿Cómo podremos agradecerte todo lo que has hecho? Viendo todos al salón a aplaudirme esta noche. ¡Pues claro! ¡Claro! ¿Y tu padre? Estaremos todos esta noche, ¿verdad, señor Brown? ¡Sí, cómo no! ¡Escuchadme todo! ¡Esta noche la bebida corre de mi coche! ¡Y Lola bailará solo para nosotros! Dejadla descansar ahora. Ya tendréis toda la noche para armar juerga. ¡Viva! ¡Viva! Escuchad, amigos, mañana volverá a salir el sol para Santana y desde ahora, cada día será un día feliz. Y ese milagro lo habéis hecho vosotros ya que os habéis reencontrado. Bueno, yo... ¡Bravo! Lola Gay, tengo que pedirte excusas. De todo esto he aprendido una cosa. Nadie tiene derecho a juzgar a los otros. Bien. Nada de cumplidos. Entre todos hemos preparado una sorpresa para vosotros. Venga, Lynn. Bueno. Ahora veré.
No se abre, Lola. Coge el col. Este es el tesoro de Larry Steen, llamado el Diablo. Es el producto de algunos robos. Y me parece justo que sea para vosotros. Una parte quisiera que fuera para el padre Pedro, para que pueda reconstruir la iglesia. Todavía podamos entendernos los dos, aunque la cuerda ya se haya roto. Y yo he sido quien ha caído. No lo piensas así. ¿Qué estaba diciendo? ¡Quédate con nosotros, Lola! Os lo agradezco, amigos, pero creedme. Yo no puedo quedarme porque tengo un trabajo que me espera. No puedo abandonarlo de todas formas. Muchas gracias. ¿Has oído, Rob? Se va. Desde mañana podemos empezar una nueva vida. Si quieres, podríamos irnos a otra parte, a una gran ciudad, donde tú puedas hacerte médico, como deseas desde hace tanto tiempo. ¡Baila, Lola, baila! Nunca te olvidaremos. Le debo mil excusas, señorita. ¿Por qué? Porque soy la única que no le ha pedido que se quede aquí en Santana. ¡Adiós, Lola! ¡Adiós! ¡Adiós, Lola! Para. Está bien.
Rob. Venga, adelante, Slim. Thank you.